Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en la Perashá Vayelej. En la sección Vayelej, estamos de Deuteronomios 29, 9, 31, 30. Significa Vayelej, y se fue. Y Vayelej, y se fue. Recuerda que los eventos del último día de la vida terrenal de Moshe. Ya Moshe dice, tengo 120 años hoy, así le dice Moshe al pueblo. Tengo 120 años hoy y no puedo salir ni entrar ya. No me dieron permiso de entrar a la tierra de Israel. Entonces, Moshe le transfiere el liderazgo a Josué, a Yoshua Benún, y escribe y concluye la escritura de la Torá en un rollo que deja en manos de los Leví para ser guardados en el arca del pacto. Luego el precepto de aquel de reunir es dado cada 7 años durante la festividad de Sukkot, el primer año del ciclo de Shemitah, el año sabático. Todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños, todo mundo debe reunirse, señores, niños, niñas, grandes, chicos, viejos, todos, todos se deben de reunir en el Templo de Jerusalén, donde el rey debe leer la Torá frente a ellos. En Vayelej concluye con la predicción de que el pueblo se apartará del pacto de Hashem, causando que Hashem se oculte, pero también con la promesa de que las palabras de la Torá no serán olvidadas de la boca de sus descendientes. Pero Hashem le advierte a Moshe, mientras tu cuerpo descansará con tus antepasados, tu espíritu será guardado bajo mi Kiseh Kavod, el trono divino de la gloria de Hashem, con tus antepasados. Después de la muerte, de tu muerte, de la muerte de Moshe, los malvados del pueblo no cumplirán con mi pacto y practicarán la idolatría. Hashem presagió los eventos durante la cual el primer Betamigdash será cuando los reyes malvados iniciarán a los juicios, iniciarán los juicios a los judíos y practicarán la idolatría. Entonces la furia de Hashem se encenderá ese día, y entonces ese día Hashem ocultará su rostro y los dejará sufrir. ¿Por qué? Porque ya es basta, ya está enojado, ya. ¡Qué tanta necedad! Entonces por eso Hashem ocultará su rostro. Y al mismo tiempo Hashem habló como un padre que ama a sus hijos cuando no puede soportar el sufrimiento de su hijo. Pero como no escucharon la voz, ocultará su rostro para no verlo sufrir. Entonces será cuando reconocerán. Y será porque la Shejina se apartó de nosotros para nuestros pecados. Y entonces es cuando cae el mal. Este pensamiento fugaz de Teshuvah no me obligará a redimirlos. Yo ocultaré mi rostro aún más cuando, como si no notara su sufrimiento, esperaré a que se arrepientan totalmente antes de liberarlos, antes de su aflicción. Yo ocultaré mi rostro y los haré sufrir. Este pensamiento fugaz de Teshuvah no me obligará a redimirlos. Yo ocultaré mi rostro más aún y ni haré como si no notara su sufrimiento y esperaré a ver si es cierto que su arrepentimiento es verdad. Experimentarán la destrucción de sus batei midrashim, de sus batei kneset, de todas las cosas, y soportarán el exilio. Los sabios nos enseñan aquí que no hubo un momento más oscuro en la historia que cuando Hashem presagió esto ante Moshe. Y yo seguramente habré de ocultar mi rostro en aquel día. Y eso está escrito en Devarim 25, 18. Y yo ocultaré mi rostro y haré como que no veo su sufrimiento y los dejaré sufrir. Ahora escribe la canción de Hazino, de Devarim 32, 1, 43.
tú y Yoshua, Josué, le explicarán y enseñaré al pueblo a recitarla. Y presagiará su castigo y me abandonarán cuando sufran más adelante en el exilio. Que no adjudiquen su destino a una mera coincidencia, sino a que fui fidedigno al juzgarlo. Si vuelvan a mí, reclamarán, les responderé. Así se darán cuenta que siempre los acompañé en su aflicción. Así es, cuando los judíos pequen en el futuro, leerán la canción de Jacino y reconocerán que fueron advertidos de no transgredir la Torá. Yo cuidaré mi parte de mi pacto, mientras que ellos fallaron. Yo sí cuidé. Dios prometió la canción de Jacino y a toda la tierra. Nunca serán olvidados por pueblo judío a lo largo de la historia. Pero si ustedes me fallan, yo ocultaré mi rostro. Moshe obedeció el mandamiento de Hashem, escribió la canción de Jacino y la agregó al resto de la Torá. Luego congregó a todos los ancianos y al pueblo y les explicó, en ese día de la muerte de Moshe, nos la congregó con sonidos de trompetas como era habitual. Moshe ordenó después enterrar esas trompetas de plata. Nadie las volvería a utilizar. Moshe tampoco consideró que debían ser utilizadas en el día de su muerte. Pues después los reyes en el futuro ya congregarán a sus súbditos a sones de trompetas. Pero ahorita todavía no había reinado en el día de la muerte de Moshe. Entonces, cuando llegue el día de la muerte, el rey y el pueblo son iguales. Los poderes reales no pueden salvar a un rey de la muerte. Así es, amigos. Debemos de recordar. Hazinu Hashamayim Va'aretz. Están presentes el cielo y la tierra y son testigos de que Hashem cumplió su promesa. Nosotros deberíamos de, también de cumplir la promesa y estarnos firmes en el pacto que hicimos con Hashem y cumplir con sus preceptos.